vacaciones, ni cierre ni vacancia. De manera sorpresiva, la primera ministra Betsy Chávez bajó su tono confrontacional e invitó al diálogo a todos los congresistas. Queremos que los países vuelvan a los cauces de la estabilidad, de la institucionalidad. Hemos tendido puentes de diálogo. El día de ayer se han enviado los documentos para poder reunirnos con los voceros de las diferentes bancadas, a todas las bancadas. Consideramos que hoy más que nunca es importante el diálogo. Desde la noche del martes, la Premier comenzó a enviar estas invitaciones a diversas bancadas. Además, adjuntó una agenda con varios puntos en los que se centrará el diálogo, como la revisión de políticas para la reactivación económica, adecuación de mecanismos de control político que garanticen un adecuado balance de poderes, lucha contra la inseguridad ciudadana, entre otros. Sin embargo, algunos congresistas como Luis Aragón de Acción Popular y Flor Pablo de Integridad y Desarrollo no confían en la intención de la primera ministra de Pedro Castillo y rechazaron su invitación. Yo no voy a asistir, no sé quiénes asistirán, no sé quiénes han sido invitados. Si hubiesen querido el diálogo, no hubiesen puesto esa deuda, esa falsa cuestión de confianza. Nos ponen un gabinete que lo que hace es generar más tensión. Al igual que ellos, la bancada de Avanza País informó mediante un comunicado que no acudirán a la cita con Betsy Chávez, debido a que consideran que cometió una infracción constitucional al firmar el acta de sesión del Consejo de Ministros, en el que se interpretó la primera denegatoria de confianza. Desde Perú Libre, aún no deciden si aceptarán la invitación de la primera ministra. Es una invitación orgánica a toda la bancada. Vamos a evaluar si vamos o no a esa. Sin embargo, Flavio Cruz aclaró que lo principal es defender la institucionalidad antes que los nombres. Eso está latente, nadie ha olvidado que hemos censurado. No está para nosotros nombres de personas, para nosotros va democracia, gobernabilidad, de verdad, Estado de Derecho. Recordemos que este pedido de diálogo de la Premier Betsy Chávez llega después de que el Ejecutivo interpretara una primera denegatoria de confianza y de que el Congreso pusiera en agenda la admisión a trámite de una tercera vacancia presidencial.